Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, I'm Thinkings. Hoy os traigo un vídeo muy especial en el que os enseñaré uno de mis productos de Bellas Artes favoritos del momento. Y es que hace poco recibí este set de 36 rotuladores acrílicos de la marca Arts, que es sencillamente fantástico. Llevaba detrás de estos rotuladores durante mucho tiempo, ya que he visto a varios artistas utilizarlos y me parecían una fantasía en cuanto a la viveza de sus colores. Estas pegatinas sirven para catalogar los pinceles por su color. Así pues, vamos a ponerlos. Antes de seguir contando mi experiencia con estos rotuladores, te agradecería mucho que dejaras un like en este vídeo. Todo apoyo es súper útil para que puedas seguir creciendo y haciendo contenido de este tipo. Y en el mundo de la pintura suele ser bastante difícil ganarse un huequecillo. Además, comentar lo que te gustaría ver en los próximos vídeos me ayuda para saber qué es lo que quiere la gente que me ve, por lo que cualquier comentario es bienvenido. Este de aquí es el set de 36 rotuladores acrílicos y con punta de pincel. Lo primero que hice, antes de ponerme a jugar con los rotuladores, es hacerme una carta de color en una página del sketchbook, de forma que vea de qué manera pinta cada uno. Para mí esto fue una fantasía, ya que como podéis observar y como suponía, los colores son muy vivos. Es más, me recuerda muchísimo a la viveza de las pinturas gouache, pero funcionando mediante un rotulador y sin la necesidad de secar. Estos rotuladores son de base de agua, no de alcohol, y a diferencia de estos últimos, la pintura no cala el papel, por lo que viene muy bien para utilizarlo en el sketchbook. A la hora de pintar hice lo primero que se me ocurrió. Unas plantitas y un pececito nunca vienen mal para decorar una bonita página del sketchbook. El coloreado me pareció súper satisfactorio. Los colores que traen me tienen absolutamente enamorada, y hay una variedad de tonos suficiente como para pintar muchísimas cosas. Mirad cómo pinta ese verde y qué viveza aporta la planta, o sea, flipo. Siempre he estado acostumbrada a utilizar rotuladores de alcohol, que por un lado son muy bonitos y la forma de combinarse los distintos colores de forma degradada aporta una armonía preciosa con aquello que pintes. Pero es verdad que la nitidez que aportan estos rotuladores acrílicos son un mundo completamente distinto. Entre que son completamente opacos, lo cual permite que se superpongan unos colores sobre otros, y que el color que tienen es precioso, los resultados son increíbles hasta para el dibujo más simple y sencillo.
Utilizar varios colores para generar luces, sombras y contrastes me encanta, sobre todo utilizando tonos distintos. De esta forma, lo que estés pintando adquiere mucho más colorido y es más vivo que utilizar un color con un poco más de negro o un poco más de blanco para jugar con la iluminación. Personalmente, me parece que combinarlos con delineadores negros dan un resultado súper bueno y elegante, de forma que puedes jugar con los trazos que te permite el hecho de que los colores sean tan llamativos. Pero por otro lado, es cierto que creo que combinarlos con delineadores de otros colores o con estos propios rotuladores utilizando un delineado más fino puede dar resultados buenísimos. Si dais me gusta a este vídeo y comentáis que os gusta la idea, quizás os lo puedo traer en un futuro. En resumidas cuentas, el funcionamiento de estos rotuladores es fantástico. Los colores que tiene, su opacidad, el cómo va la punta de pincel y cómo se pueden superponer unos con otros, creo que son un material de muy buena calidad y que merecen mucho la pena. Os dejaré en la descripción del vídeo el link de estos rotuladores para que los podáis comprar si queréis. Para aquellos que os guste pintar en un sketchbook, creo que es el mejor material para tener. Si os gustan los colores del gouache, podéis obtener unos resultados similares sin tener que utilizar pinceles o esperar a que se seque la pintura. Además, utilizando un pincel que permite hacer virguerías y jugar con el grosor. Ya os adelanto que próximamente veréis en mis redes sociales cómo los utilizo bastante para pintar en mi sketchbook.
Es cierto que los rotuladores que son de un tono más claro, como los tonos blancos o las pieles, son menos opacos y permiten que se vea un poco lo que hay debajo. Pero también se puede conseguir una mayor opacidad al incidir más con el rotulador, por lo que para mí no hay ningún problema. Por último, y para no perder las bonitas costumbres de mi sketchbook, vamos a poner un poco de washi tape para decorar y un par de estrellitas. Creo que esto es un vicio insano que tenemos las personas que usamos sketchbook. Y con ello, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. De ser así, agradecería un montón que dejaras un like, que te suscribieras si no lo estás y que comentes qué te gustaría ver en futuros vídeos, ya sea un tipo de dibujo, un tutorial sobre algo o la review de otros materiales. Muchas gracias por todo el apoyo que me dais y a Arts por darme la oportunidad de hacer este vídeo. Nos vemos pronto.